comentarios. Allá atrás. Quería hacer una puntualización con respecto a las ideas europeas de la noción de pueblo. Que las nuevas izquierdas, por ejemplo, Corbyn con el Partido Laborista Inglés, que tiene entre paréntesis un programa extraordinario, presentó, habla del pueblo inglés, no habla de sociedad inglesa. Mélenchon en Francia no habla de sociedad francesa, habla del pueblo francés. Podemos, digamos, el sector de Pablo Iglesias, habla también del pueblo español. Digamos, como que se está transformando en Europa las nuevas izquierdas. La izquierda alemana, digamos, lo que llaman la izquierda alemana, que son el Partido Comunista de la Europa, de la Alemania del Este, también habla del pueblo alemán, no habla ni de sociedad alemana, ni de conjunto de pueblo, habla del pueblo alemán. Lo que me parece que es una resignificación de la noción del pueblo en algunos, todavía en Europa, o con las nuevas ideas europeas, que tienen mucho que ver también con las experiencias de los últimos 10 años de Latinoamérica. Mélenchon habla constantemente de la experiencia ecuatoriana, de la experiencia venezolana, por eso perdió las elecciones. Podemos, la pelea interna que tiene con referencia a la experiencia argentina. Syriza en Grecia, cuando estaba Varoufakis, también hablaba del pueblo griego. Después, cuando traicionan al principio, ya hablan de otra cosa. Por eso digo, me parece que es una resignificación de la noción de pueblo en Europa, que me parece que tiene mucho que ver con la experiencia de estos últimos 15 años que se vivió en Latinoamérica. Sí, efectivamente, así es. Es decir, todos esos movimientos le han dado mucha importancia a lo ocurrido con el kirchnerismo, a lo de Venezuela, es decir, a todo este proceso del siglo XXI en América Latina. Y esa es una nueva izquierda, porque la vieja izquierda hablaba de las clases más que del pueblo, ¿no? Claro, Europa, claro. Europa todo, llamaban a mi clase claro. Trabajadora, lucha de clase, bien. Claro. El patético ejemplo del Partido Socialista Francés, por ejemplo, se ha convertido en el 5% del electorado, en cuarto o quinto lugar. Hay otras aspiraciones, pero no sé hasta dónde van a llegar. El ejemplo griego nos hace ver que no alcanza con ganar una elección. Después no se puede hacer y lo dijeron descaradamente. Le obligaron a doblar la cabeza. De todas maneras, quisiera, dentro de los comentarios que estamos haciendo, es un poquito más general. Por ejemplo, tal vez haya que redefinir algunos conceptos respecto al peronismo, al justicialismo y al kirchnerismo. Porque no podemos olvidar de que el pueblo, la gente, la mayoría votó a Menem 3 veces primero. 2 veces fue presidente y la tercera sacó más votos que Kirchner. Entonces, evidentemente, hay que ajustar algunos conceptos. Si el proletariado, en el sentido marxista, tiene alguna vigencia, si los que hoy, los excluidos, los marginales, no son el grupo proletariado de Marx. Todo eso es importante porque es todo un panorama muy distinto del marxismo clásico, que en alguna forma todavía sigue manejando las ideas de alguna gente. Como yo, por ejemplo, que tuve ciertas ideas que ya no creo en ellas, pero sigo aplicando algunos conceptos que tal vez sean equivocados. Entonces, acá en Argentina, bueno, ¿qué vamos a votar? Ahora va a haber elecciones en octubre. Vamos a votar a Cristina para senadora, para que esté con Pichetto. Entonces, evidentemente, tenemos que redefinir conceptos. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el populismo? Etcétera. Perdón. Sí, sigamos con algunas preguntas, después hablamos de todo, de todo lo que se puede. Yo creo que es fundamental que la noción de trabajador ha pasado a todo, porque antes eran los intelectuales, ahora uno del CONICET es un trabajador. Los profesores son trabajadores, bueno, el CONICET es especial porque no, nunca se han sindicalizado o por lo menos se perdió, pero está la gente sindicalizada en la universidad y ahora ser de un sindicato no es de la clase obrera. Todos se han sindicalizado
y me parece que eso ha pasado por una línea de igualdad y además es un trabajo. Es decir, antes era, no era un trabajo ser profesional, es un trabajo. Y los profesionales, los investigadores, todos pelean porque es su trabajo y requieren sus derechos. Que creo que eso es una novedad bastante grande. Sí, efectivamente. Sí, porque antes eso no era reconocido y además los propios intelectuales no siempre se consideraban como trabajadores. Yo les confieso una cuestión personal. A mí me llevó muchos años darme cuenta que cuando me encerraba a leer en mi casa estaba trabajando. Porque para mí el trabajo era el trabajo manual. Entonces hasta me sentía culpable cuando pasaba muchas horas leyendo y decía, mientras la gente trabaja yo estoy leyendo. Ahora estaba leyendo para dar clase, era mi trabajo. Bueno, pero perdón, ¿los docentes cuánto tiempo tuvieron que pasar antes de considerarse trabajadores de la educación y afiliarse a la CGT? Fue uno y costó demasiado trabajo convencer que tomen noción de que eran trabajadores de la educación. Ellos siempre tuvieron un poquitito excluidos de lo que era el trabajo. Y eso se hizo, no me acuerdo, pero debe ser en la década del 70, con Garcelli o con no sé cuál era en este momento, el delegado de Villar, que consiguió, y fue un triunfo para nosotros, la afiliación a la CGT con gremio. Eduardo, no olvidemos cuando Moyano dijo algún día un trabajador será presidente de la República, que le corrigió Cristina, y no hace tanto tiempo, creo que fue en la cancha de River. Sí, hace 10 años. ¿Qué pasa? Sí. Y habló de ser ella trabajadora, de venir del padre colectivero y la mamá, creo que era maestra, no me acuerdo. Que trabajó toda su vida. Sí. No, digo que también hay que seguir pensando que hay una élite en la CGT que sigue siendo histórica del peronismo, que se consideran magnates y están mucho, mucho más cerca de los CEOs del gobierno, por ejemplo, un grupo de la CGT, no ahora la Corriente Federal, por ejemplo, pero los gordos siguen siendo los gordos. Y hoy de las cajas de las obras sociales. ¿Y a quién representa? ¿O de a los grandes pósteros, claro, totalmente? Bueno, una cosita, además los docentes, como a veces algunos médicos, todos los docentes, era una labor vocacional. Entonces tenían que ser generosos. No importa que no les pagaran. La segunda madre. Era una segunda madre, no pueden, por los chicos no pueden reclamar nada. Era una vocación. Y un trabajo asistencial no se paga. Un sacerdocio. Y sí, claro, es lo que cambió hacer asistencia o caridad a garantizar derechos. Pero el docente no debía, era su amor a la docencia. Más Aristóteles, ¿qué decía? El médico no tenía sueldo, no cobraba, eran honorarios. Uno le daba honores. Por eso, ¿cuáles son sus honorarios? A los médicos. A algunos profesionales, porque parece que se ensucian con el dinero. Y hay toda una simbología y una hermenéutica que hacer qué pasa con el dinero, qué pasa con que uno le paga, porque pareciera que el dinero ensucia, a ciertos niveles ensucia. Sí, lo que está claro es que hay como un borramiento de ciertas distinciones tradicionales y como nuevas categorías, ¿no? Porque podría ser contradictorio. Por un lado estamos diciendo que todos somos trabajadores, o casi todos, ¿no? No, todos no, pero quiero decir que los profesionales, los intelectuales, los docentes, que es decir, no solo los obreros y los empleados, todos somos trabajadores. Y al mismo tiempo decimos que todos somos clase media, y las dos cosas son más o menos ciertas. Sí, claro, sí, sí. Ahora es importante esto, me parece, para la campaña, para las elecciones. Porque si la campaña se dirige solo a la gente pobre, a los que están excluidos,
justamente dejamos de lado a la clase media, que se ha vuelto importantísima. Entonces, ¿cómo encontrar las palabras adecuadas para que toquen a ese pueblo tan heterogéneo? Los de Cambiemos parece que encontraron con el cambio, en la promesa de la alegría, fueron al punto de ingenuidad, yo creo que de ingenuidad y de voracidad de la gente, de querer más y más, y esa estupidez de creer que sí, alguien le puede dar la felicidad o la alegría. Entonces, ¿cómo encontrar formas y palabras que toquen? ¿Cómo ganar a la clase media? Sí. Yo creo que Cambiemos lo que encontró fue en principio un reconocimiento interno. Se sabían minorías. Y la única manera de poder captar un caudal de votos trascendente era mimetizarse hacia la clase media. Clase media que históricamente fue siempre antipermista. Históricamente lo fue. Entonces, presentaron ante la clase media todo lo que sus intérpretes encontraban como mercancía útil. Les vendieron todo lo que querían escuchar, oír y sentir. Y ganaron las elecciones, haciendo precisamente lo que quizás el peronismo no fue capaz de captar. Hace poco un militante del PRO me dijo que Cristina nos dejó una gran herramienta, 60 millones de celulares. 60 millones de gran celulares. El peronismo no lo sabe usar y nosotros sí. Sí, totalmente. Y creo que por ahí pasaba el tema. El peronismo sigue siendo, lamentablemente, ahora si no está Cristina al frente, es una bolsa de gatos de vedettes que está todo queriendo saber qué es el. Bueno, eso. El kirchnerismo pudo ganar un sector de la clase media, como pasó en los años 70. Entonces no es que todos son antiperonistas. Lo que pasa es que son muchos. Como unitarios y federales. Muchos. De River y de Boca. Ahora, lo otro que se decía acerca de qué vamos a inventar nosotros en la campaña. Yo creo que la elección de el 2015 es una elección que se da en un momento de bastante confusión, ¿no? Pensemos que en realidad Macri tuvo que salir a decir que no iba a devaluar, que no iba a haber recesión, es decir, a negarte. Y el gobierno nuestro, con algunos sectores, debía estar bastante desgastado porque no consiguió demostrar lo que hubiera sido en otras circunstancias muy fácil demostrar. Este hombre está mintiendo, pero ¿quién se va a creer que no van a hacer esto si es lo que dijeron toda la vida? Me parece que ahora, afortunadamente, la elección se da en un contexto diferente. La gente que votó a Macri, hay un porcentaje significativo que está arrepentido de haberlo votado. Y la experiencia de este tiempo de gobierno nos permite a nosotros manejarnos mucho más con un discurso que apele a la realidad. Hay que tratar de que esto no siga avanzando porque esto nos perjudica a todos. Eso no quiere decir que no haya que tener, cierto cuidado en la elección del mejor discurso. Y, por supuesto, no es que simplemente con decir las cosas toda la gente las va a aceptar. Pero me parece que hay un solo, lo que pasa es que no es poco, un solo argumento fuerte que sigue teniendo Macri, que es la demonización del kirchnerismo. La gente que hoy no nos vota a nosotros es porque todavía no ajustó cuentas con la experiencia pasada. Porque la gente que hoy le cree a Macri y va a votar por lo que hace Macri, me parece que son muy pocos, son la minoría que siempre existió. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires siempre hubo un 20 o 25% de los votos de derecha y esos votaron por Manrique, votaban en contra del peronismo. Me parece que no es tan difícil
encontrar un discurso o encontrar argumentos para que la gente entienda por qué esto es malo y por qué la propuesta de frenar a Macri, como estamos diciendo nosotros ahora, es correcta. Lo que tal vez todavía nos cueste un poco es explicar mejor por qué la gente no tiene que tener esa mirada negativa sobre nuestro gobierno. Yo creo que eso es lo que está pensando. Pero perdón, Eduardo, mira, sí. A mí me parece que hay veces que, bueno, el barro decíamos, el que avisa no es traidor, ¿no? ¿Cómo puede ser que te estén diciendo que en octubre, ¿no es cierto?, se va a aumentar los servicios, congelar los sueldos, congelar las jubilaciones, pasar de nuevo todo el sistema previsional en manos de las AFJP para poder así retener las acciones del fondo de ANSES? Están diciendo todo lo que va a hacer. Y sin embargo, Randa Mitre tiene el share número uno, ¿no es cierto?, con una diferencia de 10-1, y los canales de televisión en rating pasa exactamente lo mismo. Entonces te están diciendo, te voy a romper el traste, anda comprando chico pronto. Quiere decir que el que vota esto ya lo está salvando. Entonces a mí me parece que el cuidado que tenemos que tener nosotros por el discurso es otro. Y por otro lado te digo, y tengo que rememorarme a Alfonsín, ¿no es cierto? Porque yo antes de ganar una elección y de lechizarme, ¿no?, perdieron, prefiero seguir perdiendo, porque el camino va a tener que ser otro. ¿Pero por qué porque, lo de lechizarte? Y no, porque si te están diciendo lo que van a hacer, que es absolutamente de derecha, y no hay nada que te pueda interrumpir, porque antes, cuando no me habías elegido, yo te podría decir que va a haber fútbol para todos, te podría decir que te iba a aumentar el mínimo no imponible. No, que lo iba a sacar, ¿por qué lo iba a sacar? No importa, estamos en este momento, no, no. Y sin embargo, llegaron al gobierno, hicieron todo lo contrario, y ahora te están avisando que después de las elecciones viene el fútbol pago y todo lo que te dije, ANSES, todo eso, el fondo de sustentabilidad fue lo mejor que se pudo programar en la época kirchnerista y que tiene como autor nombre y apellido a Badoudou, desde el principio hasta el final. Entonces a mí me parece que eso también hay que ¿con qué discurso, qué palabra voy a decir? De todo que sí, pero idiota, ¿no sentís que te están metiendo la mano en el traste y lo vas a volver a votar? Entonces me parece, yo no quiero caer en ¿sabés qué? Es lo que me da mucha tristeza, caer en una especie de pajerismo intelectual, para ver cómo hago para llegar. ¿Me entendés? De pensar a ver cómo, qué discurso, qué palabra. Palabra no, no lo está sufriendo en carne propia. No ve la gente que está morfando de la basura. No ve lo que se están enriqueciendo. No sabe lo que es un Panama Paper. No sabe lo que son cuentas del extranjero. ¿Eh? No sabe lo que es la corrupción del correo y todo lo demás. No sabe lo que es la obra pública y todos los familiares. Entonces, ¿qué tengo que explicar a esa gente? Y la deuda. Perdón, ¿eh? Quiero hacer un planteo en relación a tu intervención. Y es, ¿qué es esto del concepto de pueblo? Y en esto también plantear un riesgo. Porque se dice que han demonizado al kirchnerismo, quien fuera. ¿Qué pasa? Que quienes están a cargo del pensamiento popular no demonizan el neoliberalismo como eje global de toda la política nacional. ¿Y qué pasa? Que nosotros, como parte del pueblo, no ponemos a la economía nacional, popular, el desarrollo productivo y a las potencialidades del Producto Bruto Interno como eje participativo del concepto de pueblo. Entonces, en esto veo riesgo.
que es el riesgo de, por creer que viejas utopías están absolutamente perimidas, abandonar los conceptos del conflicto económico como eje del potencial. Es decir, pienso que acá no solo hay un discurso cultural, sino que hay un país que ha deteriorado sus unidades productivas y que se ha puesto en venta en relación al capital financiero. A mí Macri no me preocupa, a mí me preocupan los bancos, a mí me preocupan los de BAC. Es decir, Macri es un articulador de una política neoliberalista muy fuerte. Entonces, ¿cómo contraponemos con los sectores populares conceptualizaciones que tienen que ver con otra calidad de participación en los modelos económicos y con el incentivo a las oportunidades inclusivas que ofreció el kirchnerismo en el desarrollo del Producto Bruto Interno? Porque me parece que mucho más que cualquier discusión que exista, las oportunidades del desarrollo de un Producto Bruto Interno y la inclusión como eje participativo en el desarrollo del Producto Bruto Interno, y eso, vamos a ver en todo caso culturalmente cómo se traduce el concepto de trabajo, el concepto de desarrollo. Es decir, esto que estoy diciendo muy probablemente sea muy teórico, que sea solo para nosotros, pero en conceptos absolutamente cotidianos. Y es, ¿quién trabaja y quién produce? Y en estas conceptualizaciones, ¿cómo se ofrece la inclusión? ¿Y qué calidad de derechos hay cuando el trabajo se desarrolla? Entonces yo creo que hablar de populismo y hablar del pueblo exclusivamente desde los componentes heterogéneos puede ser un riesgo. Y puede ser un riesgo por no haber incorporado el concepto de economía como conflicto fundamental, por ahí en terminología cotidiana. Y usted, señor, ¿de qué trabaja? ¿Y cuánto recibe por su trabajo? ¿Y el resto quién lo lleva y cómo se lo lleva? Entonces, bueno, ahí entramos a pensar en ganar gente para trabajar. En esto quisiera decir que la conferencia que dio en el ecuatoriano, en Correa, en la Universidad de Quilmes, vale la pena escucharla, pero no entienda nada de economía. Porque entonces dice, de esto se trata. Entonces, ¿cómo se convence a la gente de que de eso se trata? De laburar, de participar y de alcanzar un tipo de gobierno que logre otro tipo de distribución. Si no, seguimos peleando. Tenés el micrófono. Tenés el otro. Sí, no te lo voy a prestar. No, dos cuestiones. La primera, que me parece que hay que tratar de pensar por qué hoy nosotros tenemos todavía alguna dificultad para ser mayoría. Porque si no, pensamos como si en realidad, no sé, es difícil, porque por un lado, como uno cree mucho en lo que pensamos y en lo que hacemos, piensa que los otros están equivocados. Pero los otros están equivocados desde cierta racionalidad también. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que pasa, por qué cuesta tanto a veces que se den cuenta de algo que es prácticamente evidente. Porque como dijo Cristina, que hoy están peor que el día 10 de diciembre del 2015, no cabe ninguna duda. Sin embargo, ayer Margarita Stolbizer, sin que se le cayera la cara, dijo, bueno, también estamos mal, pero estamos mucho mejor que antes. Estamos mal, pero vamos mejor. Y cuando le preguntaron por qué estamos mejor, dijo, bueno, porque ahora es posible pensar en el futuro. Mientras que antes no era posible. ¿No? Entonces, puede ser que haya alguna gente que crea eso, de que el kirchnerismo era tan dominante que no te dejaba pensar otra cosa, pero es una forma muy curiosa de explicar por qué estamos mejor. Porque la gente, por suerte, en general piensa si está mejor o no, si gana más o menos plata que antes, si tiene más o menos trabajo que antes, si sus hijos van a vivir en una sociedad mejor que la mejor. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo dije sobre
cómo la CLO fundamentaba la idea de pueblo. El discurso que hoy tiene que hacer el kirchnerismo y el que está haciendo y el que hacemos nosotros cuando hagamos un volante es un discurso que está fundamentalmente centrado en el endeudamiento, la política económica, es decir, porque eso es lo que hoy nos puede permitir construir una mayoría. Y la única excepción a eso es que de pronto aparecen temas muy importantes, muy sensibles, como por ejemplo el 2x1. Además también en esta ciudad es una preocupación, no sé si mayoritaria, pero tal vez sí, pero por lo menos es una preocupación de mucha gente. Pero el discurso para ganarle la elección a Macri tiene que ser demostrar que este es el programa del neoliberalismo, que es la misma política económica de la dictadura en un contexto político diferente. Eso me parece que no cabe ninguna duda. Ahora, lo que no entendemos es por qué todavía hay gente que no se da cuenta de eso. Porque los medios. Porque están polarizados. Ahora, yo el otro día pensaba esto. ¿En cuántos países? Estas conceptualizaciones que vos estás diciendo, un candidato como Scioli la representa. Sí. Entonces hay que ver paso a paso. No sé, bueno, tampoco aparentemente no va a ser candidato Scioli. Fue muy fiel, pero yo creo que los candidatos pueden ser mejores o peores, y no es que no sean importantes, pero me parece que el único discurso posible para enfrentar al macrismo hoy es ese. Es Cristina. Bueno, es Cristina, pero no es solamente Cristina. Es decir, porque nos tienen que votar en algún momento alguna gente que no la quiere mucho a Cristina. Y eso también es así. A mí lo que me pasa es que, personalmente, yo creo que ahora tiene que votar algunos argumentos que estamos hablando nosotros acá, estos argumentos que decimos y que ya los vivimos y que sabemos todo lo que estamos perdiendo, para todos nosotros que son más que claros, yo no tengo posibilidad de explicárselo a la gente, porque, por empezar, la gente que yo conozco, con la que yo hablo y todo, ya saben cuál es mi perfil. Entonces, sabiendo cuál es mi perfil, saben que al momento de abrir la boca, ya me van a decir, y son todas esas frases hechas, todas esas eslogans, todas esas cosas que es imposible comenzar a generar algo. Sí, está bien, pero lo que quiero decir no es eso. Lo que quiero decir es que a mí lo que me cuesta franquear es cruzar esa barrera, no los argumentos que yo tengo y debatirlos en todo caso. Es por eso, ese es el problema. Por lo menos lo que me pasa a mí. Pero no se robaron. Se robaron todos. Sí, a mí me gustaría retomar lo que marcaste tan claro. ¿Cómo ganar a la clase media? Me parece que, yo nunca intervine en la parte política, soy tecnóloga, manejo un grupo de investigación de 60 jóvenes, pocos K, muchos anti-K, impresionante, gente de 30 y pico de años, compraron casa, cambiaron coche, situación económica, intachable. ¿Cómo se los gana? ¿Cómo dejamos de hablar de caras y hablar de modelos? ¿Cómo podemos enfatizar el modelo y no hablar justamente de la grieta que representan caras? Yo creo que ahí es donde, que no lo encuentro, por supuesto, pero me gustaría discutir más eso. Hacer una observación. Yo trabajo en una fábrica, yo soy encargado administrativo de una fábrica metalúrgica. No es de la rama automotora. Durante dos años estuve discutiendo con mis compañeros con relación al impuesto a las ganancias. Cuando el salario básico son 60 pesos por hora, llegan a 12.000, 13.000 pesos. Tan compenetrado con el discurso mediático del impuesto a las ganancias, que muchos votaron a Macri y viviendo en Fuerte Apache, viviendo en Cuartel Quinto Moreno,
por el tema del impuesto a la ganancia. Ahora, yo hablo con las muchachas de la fábrica, como con ellos, y les digo, ¿te acordás cuando discutían el impuesto a las ganancias? Ahora no tenés más horas extras, corremos riesgo de suspensión, bajo el trabajo, Macri no te arregló las ganancias, ¿y qué haces ahora? ¿Y sabés lo que me dicen? ¿Cuándo vuelve Cristina? Bueno, eso, digamos, lo que yo les veo es la realidad con el hecho que le llenaron la cabeza cuando yo les decía, pero flaco, ganás 8.000 pesos, le cuento la ganancia, vos no te ocupas. No, porque dijeron que los trabajadores mandaron, los precios la reclamamos como todos, nosotros somos electromecánicos, hacemos cocina, hacemos línea blanca, nosotros no nos corresponde. Le llenaron tanto la cabeza que votaron a Macri con el iba a sacar impuestos a las ganancias. Ahora no tenemos horas extras, que están tomando gente por precarizada por 3 meses, hicieron retiro voluntario, estoy hablando de una empresa familiar, que no es una gran empresa. Entonces yo cuando me reúno con ellos le digo, ¿y si no te saca de costa, estás mejor ahora o antes del 10 de diciembre con Cristina? No me dice nada, no me dice, estamos mejor. ¿Sabes lo que me dicen? ¿Cuándo vuelve Cristina? Bueno, no, me parece que este discurso que estamos teorizando es mucho clase media urbana. Cuando vos vas al cordón, yo soy de Quilmes, tengo mi vieja en Quilmes, mis amigos en Quilmes, que son todos anticapos, que son todos ingenieros agrónomos, pero vos te das cuenta que en el cordón, en el segundo, tercer cordón, la gente la está pasando muy mal. Y en Quilmes ganó Macrista, en La Luma no Grindetti, y los quieren prender fuego, se quedaron sin laburo. El que no tenía laburo se quedó sin chamba. El que se había quemado el carrito cartonero volvió a salir con el carrito cartonero. Me parece que el tema de la actualización, de la economía, todo eso, lo tenés que decir como lo dijo Cristina. ¿Cómo estabas el 10 de diciembre y cómo estás ahora o el 31 de octubre del 2017? Parece que el discurso no tiene que ser tan elaborado. Ni tampoco hablar de las conquistas del pasado, de todo lo que hicimos en el pasado. Porque lo del pasado ya está. Los chicos de 19, 20, 21, 22 años no vivieron ninguna crisis. Para ellos el trabajo era derecho adquirido. Ellos mucho van a perder el trabajo. Y ahora, en la fábrica, tenemos el sitio donde estoy yo. Todos los días vienen pibes de 19, 20 años a buscar laburo, a tirar el currículum, porque no consiguen laburo en ningún lado. Y con formación secundaria, con formación técnica. Ese es el tema. Parece que hay que hablar de ese tipo de cosas, más que actualizaciones para la clase medio urbana de la capital. Porque en el conurbano es distinto, se manejan de otra manera. Me da la sensación. En el conurbano es donde se supone que estamos mejor. Pero en realidad, nosotros tenemos que ganar la elección en el país, no en el conurbano. Sí, lo que pasa es que en el país, vos tenés, que quería también con el compañero la diferencia, vos tenés en el interior, en muchos lugares tenés mejotismo, no tenés peronismo. Igual. Es una cosa totalmente distinta. En Salta, vos fíjate, Portugal se junta con Juan Carlos Romero y se parte en frente para la victoria como el intendente Cascará. En Mendoza también se está partiendo con Rodríguez Sá. Me parece que esa. Lo que pasa es que tenemos, es como diría Cristina, hay que institucionalizar todos los cambios. Me parece que el día que podamos volver a asumir el gobierno, no sé si Cristina, Máximo, vos, yo, no sé quién, lo primero que tenés que hacer es una asamblea constituyente. Reformar la constitución, pero de pie a pie. Yo soy abogado. Lo primero que tenés que reformar es el Poder Judicial. Este Poder Judicial con tres patos, bueno, del Consejo de la Magistratura, está revolucionado. Echaron a Roberto Godoy porque no es abogado cuando la Constitución en ningún lado te pide que para ser consejero de la magistratura tenés que ser abogado. Hoy lo echaron a Godoy. Hoy no es un fallo de David Pico, que es un abogado en el juez administrativo, que lo único que hace es quemar. Claro, lo echaste. ¿Sabés qué país? El hermano lo tuve en el lugar de Roberto Godoy. Ya tienen los votos para echar a Freire, ya tienen todo. Por eso digo, me parece que lo del 17 es fundamental. Pero lo del 19, la primera medida es una Asamblea Nacional Constituyente. Cambia esta constitución, la del 53 o la del 94. Si no, nunca vamos a tener los resortes del poder. Vamos a tener el gobierno y nunca vamos a tener los resortes del poder. Porque nos va un Bonavío, un Casarelo, un Bofio. Siempre nos va. Sí, además de la traición de los que una revocatoria de mandato dentro de la constitución tiene que haber una revocatoria de mandato.
todos sabemos, coincidimos en lo que creemos. Mi pregunta es más bien de estrategia sobre cómo lograrlo. Tenemos, este año tenemos unas elecciones de medio término, se dice, o bueno, de poder legislativo. Y dentro de 2 años más tenemos las elecciones generales, que ese es sería el objetivo mayor. Entonces, yo lo que mi gran duda es la estrategia para llegar a esa gran elección. ¿Y qué debe pasar en esta elección para que propiciar que se llegue a la otra elección en buenas condiciones? Aparentemente, bueno, para la victoria el candidato de mayor capacidad sería Cristina Fernández. ¿Es conveniente que ella se presente y acceda a algún cargo, porque seguramente lo va a lograr, de senadora o de diputada, o es mejor que no lo haga y se preserve, porque esto implica un desgaste, llegar a la función pública, ganar con toda el aparato de propaganda y de festejando el hecho de haber ganado, pero después ese ganar no significa una gran incidencia en la política, ¿no? Y se puede diluir, con lo cual quema su imagen. Entonces mi pregunta es si realmente conviene que se presente y gane, pero después se desgasta por el desgaste lógico de la función pública, pero además por el hecho de que llega a una función pública con un poder muy limitado, que en los hechos se va a reflejar en muy poco, y eso le implique un descrédito para la siguiente elección, que es la realmente importante. Bueno, sí, es muy difícil. Sí, se entiende perfectamente. Pero yo no, como todos ustedes y como todos nosotros, yo también pienso otra vez si se va a presentar Cristina o no. Y la verdad que, como yo acá estoy dando clase y además soy como se dice ahora, el referente de esta agrupación, yo me he comprometido a no decir lo que se me ocurre todos los días, que a veces pienso una cosa y a veces otra, porque creo que es, primero es una decisión que va a tomar Cristina, y que si Cristina decide presentarse, nosotros no tenemos ninguna duda que hay que apoyarla y que habrá que votar a Cristina. Y si Cristina decide no presentarse, obviamente habrá que apoyar al candidato que sea, ¿no? A mí me parece que esta es una elección complicada, porque acá nosotros tenemos, yo creo, un poco más de votos que Macri, pero ni Macri ni nosotros tenemos la mayoría. Imaginemos, nosotros tendremos el 35% en la provincia de Buenos Aires, Macri tendrá 30, y hay otro 30 y pico que queda por ahí dando vueltas, que es el que va a definir la elección, ¿no? Si la elección se hiciera con los parámetros de las primeras semanas posteriores al triunfo de Macri, ganarían ellos 60-40, porque todos los que votaron por Massa, que yo votarían por Macri, como estaban en los primeros meses, que lo apoyaban y era la demonización del kirchnerismo. A lo mejor, si conseguimos que todo este estado de ánimo contrario al gobierno se refleje en un voto en esta elección, yo creo que el gobierno pierde y nosotros ganamos. Ahora, es muy complicado. Yo creo que Cristina tiene muchos votos, más que cualquier otro candidato peronista, y al mismo tiempo genera un tipo de polarización, que es la única candidata que lo... Porque si va el Magario de candidata, a lo mejor seguro que la campaña va a ser menos entusiasmante y vamos a tener menos votos, pero tampoco va a haber nadie que vote contra Magario, ¿no? Contra Magario, contra Scioli, para contra Scioli, un poco más, ¿no?
da sus motivos, ¿no? Pero yo creo que Cristina está dudando si se presenta o no. Porque a veces uno piensa, no, lo tiene decidido, pero hasta el último momento no quiere decirlo. Es cierto, si lo tuviera decidido igual no lo diría. Pero me parece que cuando alguien como Kicillof, por ejemplo, tan cercano a ella, sale y dice, a mí me parece que no debe ser candidata, yo creo que como que está sondeando, que está preparando, ¿no? Me parece que eso no está decidido todavía. Ahora, nosotros con o sin Cristina tenemos que hacer todo esto que hemos estado hablando hoy, tratar de que la gente se dé cuenta qué es lo que se juega en esta elección. ¿Por qué hay que parar a este proyecto neoliberal? Pero Cristina, sí, Cristina senadora no puede alterar el hecho que en la Cámara de Senadores el Frente para la Victoria es la mayoría y vota consecuentemente, se vende, se alquila, se presta. Claro, con ella tiene un poco más difícil. Cristina no va a hacer lo mismo. Pero el argumento de Kicillof es así, Cristina se presenta, estarían plebiscitando a Cristina y no a este gobierno. ¿Te parece razonable? No sé si sería bueno que se presente Cristina. No lo sabemos. Así siempre está porque cierre. Yo la esperaría para el 19. No, porque si no te presentas, si no te presentas, por favor, que alterio lo que si se encuentra en el razonable, ¿no? En la provincia, y Cristina tiene mejor imagen positiva que Vidal. No, pero vos fijate en los grandes medios que dicen que Vidal es el mejor partido. Sí, en muchas encuestas tiene el 35%, tiene el más del 40% en provincia. No, y eso es en el conurbano, no en la provincia. Claro, es en el conurbano. Él dijo en la provincia. Y el 99% de posibilidades de que Cristina va a ser, ¿eh? Hoy lo voy a decir. Sí, me parece que está discutiendo acá si Cristina o no Cristina. Estamos saliendo del foco, digamos. A mí me preocupa más el sector productivo, me preocupa muchísimo más la deuda externa, me preocupa muchísimo la falta de trabajo donde la tecnología está invadiendo de una manera tal que no la estamos viendo, que cambian los modelos laborales. Me parece que eso es lo que tendríamos que estar viendo, o por lo menos preocupándonos, porque como bien dijiste, va a depender de ella. Y no podemos nosotros estar esperando si está o no. Es más grave, tenemos que preocuparnos para ganar ese 30 y pico por ciento que no son los que se dan cuenta que hay probabilidades de perder el empleo, de que en una institución pública nos van a poner ahora la productividad como medida, el presentismo que se está hablando de una manera, digamos, me parece que esto, dejemos de pensar quién va a estar o no estar. Tenemos que ver cómo ganamos a la clase media, en mi caso profesional, de gente joven, que todavía sigue mirando TN, que todavía sigue escuchando Mitre, que todavía lee Clarín, que es muy complejo ganar a esa red destructiva y está al poder. Pero bueno, desde acá, desde los intelectuales, ¿cómo se plantean esas palabras claves que tenemos que machacar? Porque vos decís la tecnología hace muchísimos años que ya se instaló y dejó a mucha gente fuera de trabajo del sistema. Pero el tema, por ejemplo, es que si haciendo el ARSAT metes un montón de científicos, de ingenieros, pero a la clase media no es importante el ARSAT. Ese es el problema. La clase media sola
empezar a plantear eso. El bolsillo, que van a tener que pagar mucho más la luz, el gas, el teléfono, que cómo van a hacer, que las prepagas, ¿viste? Porque realmente no les importa las cosas que engrandecen a una nación y que dan soberanía, como puede ser el ARSAT, que es algo que fue maravilloso, porque ese día que salió el ARSAT era para ponerse a llorar, ¿no? Y sin embargo, muchísima gente tiene un registro de una parte. ¿No? Pero mañana a las 15 horas en Congreso hay que apoyar a los jubilados, ¿eh? Que se autoconvocaron para protestar precisamente por todo esto que estamos hablando, porque no les alcanza la plata y que les den aumento y demás. Por favor, que fuera que vaya. Y mañana a las 15 con los jubilados y a las 20 y 30 acá que viene a cantar Lidia Borda.